He llegado a este sitio, buscando la soledad, pensando en miles de cosas que me puedan ayudar. Busco el lugar apropiado que me pueda dar la paz. Este lugar es tranquilo, me puede hacer razonar. ¿Por qué pasan estas cosas que no puedo soportar? La gente sonríe amable, se pasea en su lugar. Yo me siento derrotado, lástima no quiero dar. Por fin detengo mis pasos, me dispongo a descansar. Quiero llorar en silencio y mis penas olvidar. Ya no encuentro el motivo de esta triste situación. Siento que me estoy muriendo, ya no quiero continuar. ¿Cuándo saldré de esta pena que me quiere eliminar? De pronto se acerca un hombre, se dirige a donde estoy. Su mirada es agradable, su semblante es de atención. En mi mente distorsiono, sin motivo ni razón. Si él me pidiera una ayuda, nada puedo darle yo, pues me encuentro sin dinero. Es triste mi situación. Yo pido que no se acerque, que cambie de dirección, que se vaya a otra parte. El malo no quiero ser yo. Él no cambia su camino, yo me trato de alejar. Con una voz calmada, me trata de consolar. Me pregunta con destreza, ¿en qué me puede ayudar? También me ofrece alimento y un poco de capital. Con ternura él me dice, tú debes de continuar. El trabajo es importante, nunca dejes de luchar. Dios estará de tu lado, con amor te ayudará. Al decir esto se aleja y no lo vuelvo a mirar. La lección que él me ha dejado no la debo de olvidar.